¿Cómo le va, chao? ¿Cómo está, Eric? Dios. buenos días, Riz. Buenos días, felipe Bueno, creo que podemos empezar. Y los demás vendrán a integrarse. Un buen día con todos. Voy a enseñarles una herramienta digital más para que puedan hacer, en este caso, trabajos de diseño gráfico de manera mucho más fácil. ¿no? Recuerden que el, el diseño gráfico es parte de la comunicación y es parte del lenguaje. Entonces, esta herramienta que se llama canva.com es una herramienta... Que lo utilizamos de manera gratuita y que nos facilita el trabajo a nosotros los comunicadores, ya que las otras herramientas nos toca obtenerlas con licencia. Y eh, obviamente eh, eso tiene un costo para aquellos que tratamos de hacer algo más de la comunicación en lo que se refiere a publicidad, a lo que se refiere a los programas de radio. ¿Para qué sirve esta herramienta? Después voy a decir, aquí voy a mostrarles algunas de las gráficas. Eh, que nosotros tenemos o que yo utilizo para lo que es el tema del programa de radio entonces por ejemplo si yo quiero hacer algo como lo que eh, se va a mostrar es eh, en este caso un collage de imágenes un, donde yo monto una serie de imágenes que tengo a mi alrededor sí entonces eh, yo tengo dentro de mi base de datos del, del programa de radio, imágenes y fotografías que me llegan desde diferentes lugares de, de, de que hacen información en deportes. Entonces, cada una de estas fotos me llega por separado. ¿Cómo logro, eh, en este caso, tratar de conjugarlo ahí y ponerlo en una sola imagen, después montarlo con la... Con el, en este caso, el distintivo del, del programa y el distintivo de, de la radio para que quede en, de esta manera todo armótico y estético. ¿Sí? Obviamente, esto lo vamos a utilizar, ustedes bueno, lo van a utilizar de manera educativa, pero normalmente esto se utiliza de manera eh, publicitaria. Y saben que el texto publicitario, mientras más estético, más llama la atención y. Busca eso, convencer a más personas de que eh, sigan una programación o sigan un producto o sigan algo más. Entonces, eh, en este caso, eh, llamamos a llamar la atención alrededor de la clase que nosotros estamos viendo, que es el tema de filosofía. Entonces, aquí eh, lo que vieron al principio es un collage de imágenes que se puede hacer desde eh, canva.com ya eh, así mismo como manejamos la, la línea de tiempo no en una herramienta digital ya entonces ustedes al poner www.camba.com en el internet van les va a salir algo de esta manera sí eh, en este caso diseña y publica lo que quieras y donde quieras sí así es como se promociona la página entonces ustedes tienen que registrarse Aquí donde dice registra con tu correo electrónico, registra con Facebook o registra con Google. Si tienes su correo con Google, lo hace mucho más rápido, mucho más fácil. ¿Sí? Se registran y eh, aceptan las políticas de publicidad de la página. Y obviamente, eh, el primer diseño que sale es gratis. Y lo que al final los va a pedir es que, si es que quieren continuar, sigan un plan gratuito o quieren promocionarse mucho más entonces ustedes lo que van a escoger es un plan gratuito entonces nada nada más del, del tema ya como lo dice aquí trata de, de que su clave tenga los ocho caracteres porque no, no admite más y se registra uno como se registra un mail o como se registra cualquier otra cosa entonces eh, aquí yo puedo elegir hacer una presentación una diapositiva solo una un póster un banner, que es la parte de la portada donde normalmente ponen ustedes en el Facebook. Un flyer, que es un afiche eh, para actuar para redes sociales. Y otro tipo de cosas que yo puedo diseñar con base a lo que tiene Canva dentro de su página. ¿Sí? Entonces, esta es la primera opción y lo que tienen que colocar es ahí www.canva.com. ¿no? Después. Ya ingresados y registrados, ¿a dónde les va a, a mencionar en este caso? ¿A dónde se van a ir? Se van a esta página de inicio. ¿Sí? Esta página de inicio eh, les pide qué es lo que quieren diseñar. Entonces ahí ustedes eligen si es una ficha. Si es un post para Facebook, si es una presentación, si es un banner, ¿no? Lo que vamos a hacer ahorita lo vamos a hacer en un póster, como si fuera a salir en una página A4. ¿sí? Este collage lo vamos a hacer en un póster. El póster es, en este caso, la misma, eh, el mismo tamaño, está diseñado en el mismo tamaño que una página A4. Entonces, lo vamos a hacer ahí, porque obviamente, si deseamos un post para Facebook, es nuevamente tener menos resolución de lo que yo tengo acá. Eh, en cantidad de espacio, sí. Aquí se ve cada vez que eh, queremos elegir algo para diseñar se ve la, en píxeles o se ve centímetros el tamaño de lo que voy a diseñar. Entonces yo voy a escoger póster, ya. Aquí yo tengo varias opciones, sí. Eh, tengo que abrir una, spa, un, eh, una ventana adicional. En esa ventana que voy a tener Voy a poner en el Google imágenes, frases y filósofos, ¿no? Entonces, me voy a traer por lo menos unas cuatro o cinco imágenes en donde esté la frase y el filósofo de lo que nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, yo puedo ubicar una frase, de, en este caso de Epicuro, de, de los que hemos trabajado, ¿no? Sócrates, Aristóteles y todos los demás, ¿no es cierto? Y le doy clic acá derecho, le doy guardar imagen como... Y guardo esta imagen en mi, en mi computadora para después utilizarla, ¿no es cierto? Entonces, como ven, en esta pantalla yo ya tengo guardadas algunas imágenes. Entonces, lo primero que hagan antes de hacer el diseño, guarden imágenes en su computadora que después la puedan utilizar para el diseño. ¿Ya? Vuelvo acá y me dice que puedo seleccionar una de las plantillas gratis que existe. Puedo utilizar fotos que eh, vienen de manera gratuita. Otras tienen algún costo en este espacio. Depende de lo que yo quiera hacer. Puedo utilizar estos elementos gráficos que son parecidos a los emoticones, a los stickers. Y a todo lo demás que ustedes eh, los utilizan en diferentes redes sociales. Pueden utilizar texto, agregar una serie de, de cosas en el caso de, si yo quiero agregar mi nombre en algo en especial. Puedo utilizar videos dentro del este si es que no hago un póster, sino en este caso un GIF. Puedo tener un fondo en especial. Aquí hay diferentes fondos. O puedo trabajar con esto. Lo que voy a dar clic primero es al archivo subido, después de tener el Entonces, qué es lo que voy a hacer? Subir imagen o video de los archivos que eh, yo había dejado guardados sobre los filósofos. Entonces, en estas imágenes guardadas les voy a dar, le voy a dar clic primero a la de Platón, la voy a abrir. Me va a subir en este caso al banco de imágenes que yo tengo aquí le voy a dar un clic y me va a aparecer en el postre sí y ahí le puedo yo ir moldeando no el tamaño de manera que quede en la mitad y, y digo yo con esa creo quiero comenzar este diseño de un collage sí Voy a hacer un segunda, una segunda opción con la de, en este caso, con la de Seneca. Ya, voy a abrir, voy a subir y la voy a ubicar dentro de la, el del póster. solo dando un clic, ¿no? También la puedo arrastrar, ¿no? Da lo mismo que yo haga eso, ¿sí? Entonces, ya teniéndola ahí, la voy a buscar en otro espacio y tratar de hacerle que no estorbe con, el primera, con la primera imagen que yo había puesto, que se vea y que se vea de manera armónica, ¿ya? Entonces, ahí se ve la frase y el filósofo. Así voy a hacer lo mismo con cuatro con cinco imágenes por lo menos porque estoy haciendo un póster, combinando eh, los filósofos anteriores y uno o dos de los filósofos actuales que hemos de los que usted nos dio, ¿verdad? Sí, de los que hemos visto en clase. ¿Sí? Por lo menos debo tener cuatro de los filósofos anteriores, que son Aristóteles, Platón, Sócrates y Séneca. Y de los otros. ¿ya? Ya. Aquí, por ejemplo, esta, esta gráfica no tiene el mismo tamaño que las demás. Entonces voy a tratar de ponerla mejor acá abajo porque no va a quedar igual con la de Seneca. Entonces va a tratar de combinar de alguna manera. Listo. Subo eso. Voy a subir descartes que también está horizontal. Entonces, como las dos están horizontales, voy a tratar de eh, que esas dos que tienen que ver más con el asunto horizontal, coordinarlas o combinarlas de alguna manera acá abajo del póster. De manera que no se superpongan ni se estorban dentro de la frase. Eso yo puedo ir manejando con el tamaño, tal como manejo en otro tipo de... ¿Lisa, hay algún problema con el tamaño de la hoja? Eh, lo va, para poder abarcar más espacio de imágenes y más... Te da, por eso lo, lo pueden hacer en póster. Porque a la final, si ustedes ponen en post para Facebook, van a, va, solo van a poder manejar cuatro imágenes eh, de filósofos. Y yo lo que quiero es que puedan combinar un poco más. ¿Sí? Por eso es el asunto del tamaño que trabajo el tema del postre. Es como una página 4, ¿no? ¿Ya? Entonces ahorita ya combiné las dos. Voy a poner una más y con esto me va a quedar un espacio en blanco. ¿Qué voy a hacer con el espacio en blanco? Ya, yeah. en el espacio en blanco, lo que yo debo hacer es hacer, eh, utilizar, en este caso, un fondo que me dé una posibilidad de combinar de manera estética lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo utilicé ahorita eh, dos filósofos, en este caso, Zénica y Nietzsche arriba, Platón en el medio, Descartes y Aristóteles en la parte de abajo. Entonces, me voy a fondos y voy a tratar de conseguir un fondo que pueda utilizarse y verse bien la imagen de manera general y yo pueda tener ese, 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 esa combinación de imágenes. Por ejemplo, a mí me quedo con este eh, de manera igual, no se nota la combinación o puedo yo utilizar otro. Aquí tengo una cantidad de fondos gratis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese le dio otra otra posibilidad. Listo. Tengo el collage y lo que voy a hacer es dar un clic en el botón de descargar. ¿Sí? Y aquí me va a decir si el, yo quiero el tamaño, la impresión y yo voy a escoger en este caso en la parte de acá que esto sea tamaño y JPG. ¿Sí? Y me voy a dar un clic en descargar. Cuando doy un clic en descargar, me vuelve a salir la posibilidad de que Canva sea, eh, que tenga más posibilidades para mí. Y eso no le voy a dar, sino solo cerrar. Es la publicidad y le voy a dar a cerrar. Y en descargas. En descargas de, de la computadora ya va a aparecer como diseño sin título. Aquí en la carpeta de descargas va a aparecer como diseño sin título el póster, el collage que yo he hecho. Ahí le puedo poner un nombre. En este caso mi nombre y mi apellido. Eh, las frases de los filósofos. Y este es el archivo que yo necesito que ustedes me envíen dentro de eh, lo que han hecho en clases. Para mí, eh, una, una clase digital, una clase virtual no está completa si es que ustedes no les damos las capacidades de enseñarles las otras herramientas digitales. Y aquí yo tengo un collage. De imágenes que se ve armónico, que utiliza las frases, que utiliza el este y que radica la importancia para mí de Platón sobre los otros filósofos. ¿Sí? Así que ustedes siéntanse un poco imaginativos y creativos en utilizar todo esto. Canva tiene todas estas posibilidades y les va a ayudar de esta manera. Preguntas. ¿Entiende? Dicen, yo tengo una duda. Dígame, Sofía. ¿Cómo no me dijo ingresar rápido? No vi en qué tamaño de papel le puso, entonces quería saber si me puede ayudar con eso. Por favor. Ya, vuelvo yo a, a enfocarme en esa parte, ¿no? Ya. Entonces voy acá. Entonces, cuando ya se registraron, les aparece esta página de inicio, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden escoger es post por Facebook, póster o presentación. ¿Cómo vamos a hacer algo mucho más grande? En una página 4 cogemos póster. ¿Sí? Y ese póster va a aparecerse en esta cantidad y en este tamaño. ¿Sí? Ese es el que cogemos, el que está definido por centímetros. Ese es el tamaño necesario. ¿Sí? ¿Ya? ¿Yeah? Eh, cualquiera de las, eh, las opciones por ejemplo en estos fondos eh, hay hay fondos gratuitos y después hay otros fondos que costan, o sea tratan de trabajar todo con lo que les da en este caso la posibilidad si yo quiero aumentar dentro de la del, eh, del espacio de la ficha por ejemplo mi texto sí Pero quiero poner ahí collage de Leonardo ¿Ya? Entonces, en esa parte, para que no estorbe, ¿qué es lo donde le tendría que poner? Otra vez vuelvo a jugar con el tamaño, no con el tamaño, sino con el, en este caso, con el espacio. O Se vea. Tranquilamente, yo puedo mover esta parte, la parte donde estaba sin texto, y ahí darle, estirarlo un poco en el tamaño y dejarle ahí, y listo. ¿Ya? Y no estorba con las frases, no estorba con la parte de arriba, se ve el gráfico bien. Y si ya ahí sí si decidí mejorar el tema, ahí sí si, eh, decido dar, descargar y este dejarle, ¿no? Uh -huh. Aquí yo tengo la imagen en la que he quedado el tema del collage. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Listo, si no hay preguntas, debemos de entregar. Este es un gráfico super fácil de hacer. Sí, Así que tranquilamente, yo creo que descargarlo y hacerlo lo pueden hacer hasta las 12 hasta de la tarde. Cuatro. A las 4, cuando ¿cuándo, ¿cuándo es más difícil. Aquí no tienen nada que copiar. Una pregunta. No solo es un collage. Sí. Dígame. Creo una pregunta. Sí, dígame. El tema de no influye en nada el tamaño que se está diciendo. Si ustedes hacen un en, el, en la, si deciden hacer por otro diseño, sí les va a influir el tamaño, porque no van a poder conjuntar tantas imágenes. Y si es que escogen los otros tamaños, obviamente eh, no se va a ver ni claro ni las frases, ni, la, ni, la, ni el rostro. Entonces, la idea es que se vea todo de manera clara. Entonces, yo por eso les hago escoger el tamaño de póster. ¿Alguna otra pregunta más? Todos dicen, ponemos cinco imágenes en total. Sí, cinco imágenes. ¿Sí? Traten de combinar por lo menos unos tres filósofos antiguos y dos nuevos de los que hemos visto, ¿no? Ya. Eh, otra indicación ya sobre el tema de... de la finalización de la unidad, ¿no es cierto? En este caso, mañana tienen una actividad más del li de libro, en donde les pide eh, un cuadro sinóptico de ideas principales sobre eh, los cinco capítulos que tienen que leer, ¿sí? Eh, recuerden lo que hicimos ya con los mitos y las ideas principales que sacamos en clases, ¿no es cierto? Esa es la manera como deben trabajar y esa es la manera como deben entregar, ¿sí? El cuadro es, un, es un cuadro sinóptico de tres a cinco ideas principales por cada capítulo y son cinco capítulos que tienen que leer en este caso. Entonces, esa es la, la idea de lo que tienen que trabajar el día viernes. La nota de, ese, de esa actividad y de las otras tres actividades que han hecho del libro, más la nota de la lección de refuerzo pedagógico. El promedio de las cuatro actividades va a ser la evaluación sumativa. Así mismo trabajamos solo con las actividades de lectura de la anterior unidad. Esta también vamos a trabajar de la misma manera. De las actividades de lectura se saca la mejor nota. Obviamente eh, nos faltaría evaluar un tema en el asunto de la unidad y ya el día jueves de, 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 podríamos empezar con temas de la sexta unidad. ¿Alguna pregunta? Intentar cuántos cuadros sinópticos debemos hacer. Cinco. Porque es un cuadro sinóptico por capítulo. O sea, pero los cinco cuadros sinópticos son para mañana, ¿no lo dicen? Sí, eso, eso es de la actividad de mañana. Ahí sí y lo de hoy elaborado. solo hay que hacer ese color. Solo el collage. collage. Solo el collage de diseño gráfico, en este caso con la herramienta canva.com. Ah, yeah. Si ya encontraron algún problema con la actividad digital, por último háganla eh, gráficamente, dibujada o, o, en el, eh, o, eh, o en Word. Pero la idea sería que utilicen ustedes nuevas herramientas digitales porque están en clases virtuales y por eso les estoy enseñando esto. ¿Alguna O sea pregunta? que la actividad de mañana hay que hacer en. Eh. Eh, en, en el, Word o en No, no, la actividad de mañana, la, la actividad de hoy es de, digital y por último, si yo tengo algún problema con la computadora de manera gráfica. ¿Sí? Oh, yeah. Pero la actividad de mañana es a, a mano, ¿no? A mano es en, en, en cuadros sinópticos a mano. Ahí se yeah. pueden demorar un poco más y si sí les puedo esperar un poco más hasta las 4 de la tarde. El deber de hoy tenemos que enviarle por correo, ¿verdad? Sí, por correo. El diseño final, el, el, en este caso el póster, el collage, me envían en JPG por correo. ¿Algo más? Chicos. Una pregunta más. ¿Todo está muy claro? Listo. Entonces, que tengan una buena semana. Cuídense mucho. En dos minutos se me, se me cierra, así que... Eh, con esto queda terminada la clase. Gracias, ¿no?